De regreso en Buena Compañía. Hoy nos encontramos en muy buena compañía de Winston Vallenilla, presidente de TVS. Winston, te quiero dar las gracias de nuevo por estar con nosotros, por abrir tu corazón con toda esta información que nos estás dando, ¿no? De tu familia, de tu entorno más cercano. Y bueno, ya para irnos un poco a lo que es tu carrera artística, que muchos conocen, otros no, quiero que nos comentes cómo ha sido, ¿no? Esas vivencias de los 12 años, no solamente como actor, como locutor, como modelo. Has tenido diferentes locaciones, ¿no? En lo que respecta al show artístico. Cuéntanos cómo ha sido esto. Bueno, sí, diferentes facetas que hemos atravesado por el medio artístico. Yo siempre iba con el canal, al canal con mi papá, como te dije, 51 años trabajando en Venevisión ininterrumpidos. Y me la pasaba en los estudios, veía cómo se grababan las novelas, muchas veces participé de extra en muchas de ellas, veía cómo hacían los programas de entretenimiento, me apasionaba, me parecía un mundo maravilloso, mágico. En alguna oportunidad, a los 12 años de edad, me plantean participar en la telenovela El Sol Sale para Todos. Eduardo Serrano, Herminia Martínez, Hilda Carrero, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero bueno, están arriba en el cielo con Dios. Unas carreras bellísimas, unos artistas maravillosos. Y yo hacía el hijo de Eduardo Serrano y Herminia Martínez, me llamaba Junior en esa novela. Bueno, fue una experiencia extraordinaria. Me acuerdo la primera escena que tuve, era una escena en un campo de béisbol. ¿Todavía la recuerdas? Todavía la recuerdo. Era una escena en un campo de béisbol y me acuerdo, ya vas a ver por qué me acuerdo. Me acuerdo que Eduardo Serrano, que era mi papá en la novela, estaba bateando unas pelotas. Yo sé que la primera no la agarraba y después la segunda ya la tenía que agarrar. Pero yo no era muy bueno jugando béisbol, yo siempre fui un jugador de básquet, de fútbol, de otra cosa. Total que, bueno, no agarré ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y cuando Eduardo Serrano me dice su parlamento que me toca responder a mí, los nervios eran tal que no me salía la voz. Bueno, él me dijo, bueno, Junior, ¿pero qué pasó? No agarraste ninguna pelota. Y yo, ¿cómo? Bueno, total que paren, ya va. Total que me puse a llorar. Entonces Eduardo Serrano me llamó a un lado y me dijo, bueno, tranquilo, vale, eso pasa, la primera vez, los nervios. Y me dijo una cosa que nunca se me olvidará. Me dijo, ¿tú quieres ser un gran actor? Y yo le dije, sí, quisiera ser un gran actor. Me dijo, observa la vida. Observa el que ríe, observa el que llora. Observa las diferentes situaciones que se presentan. Que esa va a ser tu mayor escuela. Por supuesto, aparte de eso, estudié con muchísima gente, como Nelson Ortega y otros más. Y me acuerdo siempre de eso. Pues después hice Mundo de Fieras, donde estaba Giancarlo Simanca, Catherine Fulop. Yo hacía el hermano de Giancarlo Simanca y Simón Pestana en esa telenovela. Mi novio, me acuerdo, en esa telenovela era Sabache, una cantante de la época. Nunca supe qué pasó con Azabache. Y así trabajé en Mundo de Fieras, Cara Sucia, Sonia Smith, Guillermo Dávila. Yo hacía el esposo de la hermana de Guillermo Dávila en esa novela. Macarena, que fue con Kiara y Luis José Santander. Yo hacía el mejor amigo de Luis José Santander. Después de eso, bueno, fui contrafigura en... oye, ya se me estaba olvidando las cosas. Y de todas estas participaciones en producciones dramáticas, ¿hay una en particular que recuerdes con más cariño o alguna anécdota que nos puedas contar, alguna vivencia en esas novelas? Mira, de las novelas recuerdo con mucho cariño la última que hice, Mi Ex Me Tiene Ganas. Tuve la suerte de trabajar con un elenco extraordinario. Danielita Alvarado era la protagonista. Yo hacía pareja con Norquis Batista. Le mando un beso a Norquis Batista desde aquí. E hicimos una pareja estupenda en la novela. Yo me llamaba Espartaco en la novela. Sí, recordamos. Era un personaje muy cómico. Además, se parecía mucho a mí porque era una especie de todero, en el buen sentido de la palabra. Porque todero es el que hace de todo. Yo en mi vida he hecho de todo. Yo he pintado apartamentos, he lavado carros, he cambiado aceite de carro, pegaba lámparas de incendio. Yo he hecho de todo en mi vida.
Yo no vengo de una familia adinerada, yo vengo de una familia clase media normal. Y nunca le he tenido miedo al trabajo. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, el que le decía a mi papá, habla con este y habla con aquel y dile que yo quiero y yo tal cosa y yo canto y yo hago de todo. Era yo mi papá el que lo impulsaba a que se abrieran las oportunidades. Y siempre, mira, siempre he sido muy trabajador. Yo creo que ese ha sido el secreto hasta ahora en mi vida. Pero recordar esa novela, Mi Ex Me Tiene Ganas, que fue un gran éxito. Y lo disfruté mucho porque era un personaje además muy de pueblo, muy del pueblo, muy cotidiano. Me encanta actuar. Y si lo llevamos a la parte de la animación. De la animación, eso también queríamos saber un poco, ¿no? ¿Te gusta más la animación o la actuación o los dos? Me gusta ser más presidente de TV. Bueno, pero ahí conjugas todo, Winston. Sí, no, la verdad es que, mira, no, la carrera artística pues me apasiona. La animación fue la que me hizo dar a conocer no solo en todo el país, sino en toda América Latina. En toda América Latina yo tengo más de 100 reconocimientos nacionales y algunos internacionales. Entre ellos el premio INTE, que lo entregaban en Estados Unidos, yo me gané ese premio. Y los premios nacionales, bueno, tuve la suerte de ganar, bueno, una gran cantidad de premios que siempre me impulsaron a seguirlo haciendo mejor, ¿no? Y la animación, bueno, aprieta y gana, indiscutiblemente, con Camila, le mando un beso a Camila también desde aquí. Aprieta y gana duró 6 años al aire, fue un programa con un gran éxito, un rotundo éxito, y me popularizó, donde popularicé mi grito familia. Hay que decir que, bueno, yo llego a la animación por Los Sacos, argentinos, productores argentinos, el papá se llamaba Oscar Sacco, en paz descanse, y Carlos Sacco, que estuvo un tiempo aquí en TV, apoyándonos también en las producciones, ellos son los que me dan la oportunidad de animar este programa y que, bueno, tuvo un éxito total y rotundo. Sí. Después de ese programa empezaron a hacer guerras de los sexos en los demás canales. Pero sí, el pionero en guerra de sexo fue ese programa de Aprieta y Gana. Y después, bueno, de todos esos programas, de mi carrera artística y todo eso, viene la gran oportunidad de, gracias a la Revolución Bolivariana y al presidente Nicolás Maduro Moro, de ser presidente de TVS. Listo, y quiero que ahí ahondemos un poco más, ¿no?, en toda esta información acerca de, bueno, tu paso ahora y por mucho tiempo aquí en TVS, pero vamos a una pausa. ¿Sí? Okay. Al regreso, más de Winston Vallenilla, hoy aquí en Buena Compañía.